Muy buenos días, Tierra del Fuego. Muy buenos días, Ushuaia. ¡En programa! ¡Buen día! Por favor, qué alegría. Me tuve que poner los lentes oscuros porque la luz que traen estas dos flores hoy me opacan la... Así que no, no. No, claro, es el último día. No puedo verlas con los ojos de este mundo. Me quedo obnubilado. Me quedo obnubilado. Bueno, ¿cómo llegamos al punto? Ahora sí. Cumplimos 100 programas, el último programa de esta temporada, chicos. Siento. Nada, felices. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Bueno, para todo el equipo que nos acompaña también, obviamente. Bueno, este aplauso es extensivo para todo el equipo que realiza el programa, los que están detrás de cámara, toda la gente que ha permitido que este programa salga adelante y también la gente que nos acompaña todos los días a través del otro lado. Exactamente. Bueno, efectivamente, por eso, si me permiten, quiero agradecer enormemente a todos aquellos auspiciantes que hoy han colaborado con un regalito y que en realidad no es que uno va y le hizo un regalito, sino es la enorme alegría de comprobar que ven el programa, que se dan cuenta que hay gente que ve el programa y que ellos se sienten muy contentos de acompañarnos. Entonces, cuando uno va y les pide, por ejemplo, la gente de Más Luz nos trae una lamparita, ¿no? La gente de Renacer, bueno, nos ha dado... Traí un extraordinario microondas. La gente de Eureka, por favor. Eureka, bueno, sí, nos ha portado muy bien. Sí. Fototorta, sanguchitos, pancito, factura. Y le pregunto, ¿no quieren más? Me pregunta. Sí, encima de las preguntas no queremos más. Rosamel, gracias. Realmente, solamente agradecerle y a través tuyo. Y le digo, ¿cómo se siente? Porque la gente lo ve, me comenta. Y yo estoy contento de acompañar a los programas locales. Y eso es fundamental, eso es lo más importante. Apoyar, claro, la televisión nuestra, la televisión que hacemos día a día para toda la gente, para llevarles muy buena información, todos los temas que importan. Y hacerles compañía también, claro, porque hay temas de todo, charlamos, hablamos, como vos decís, de los temas que van suscitándose, los temas más importantes. Y aparte también es eso, entrar en tu casa, que estás ahí, que seguramente te estás haciendo un mate. Hay mucha gente que me dice, mándenos un beso, estoy enferma y no sé si me hicieron compañía toda esta temporada, los voy a extrañar. Y la verdad, eso te llena el alma. Eso es lo que te llena el alma. Es maravilloso. Voy a la gente de Electromusic, por ejemplo, y te digo, ¿cómo andás? Último programa, sí. Me dice, ¿qué van a sortear? Le digo, no sé, si vos... Me da dos bolsitas con dos regalos, ¿eh? Un súper, súper estéreo para celular, para él. Ahora para las vacaciones. Para vacaciones. Claro. En el auto, uno pone música. Y para ella y él, pero por favor, otra bolsita para ella. Y me das un tecladito para la notebook, ¿no? Para la tablet. Espectacular, divino. Y bueno, y así vamos... yendo y de pronto voy a la gente de frigorífico Trelew y me encuentro con Dieguito. ¿Y qué pasa? Ah, vamos a festejar. Obviamente, los 100 programas. Los 100 programas, sí. ¿Y cómo? Estaría lindo, le digo, hacer un poquitín de choricitos. Ya está. Ahí está, listo. Y ahí. Dieguito, después nos sacamos todo. Muchísimas gracias y sobre todo aprovechar para recordarle, jueves y viernes está haciendo unas ofertas increíbles frigorífico Trelew. ¡Qué bueno! Mira, encima increíblemente, hoy pagaron el aguinaldo, la gente puede ir a comprar. Correcto, hoy se depositó el aguinaldo. Su lechoncito, la carne, todo lo que quieran. Y no esperar el último día, que no hay, queda muy poco. Exactamente. Y encima tiene que hacer una cola inmensa. Exactamente, así que aprovechar eso. Tremendo, tremendo. Y hoy en nuestro programa, como es el último programa, tenemos un poco de nostalgia. Tenemos muchas cosas, hay como sentimientos encontrados, cosas positivas, obviamente. Vamos a tener muchísimo. Los columnistas de siempre, nuestra sommelier Noelia Gómez, que nos va a enseñar a brindar en familia, respetando siempre la moderación alcohólica para mayores de 18 años, hay que destacarlo, pero siempre, obviamente, este brindis en familia tan importante y con una sorpresa muy especial. Y también estará nuestro coach, el licenciado Roberto Videla, para darnos un mensaje realmente importante en cuanto a la resiliencia y cómo poder adaptarnos a las nuevas situaciones y cómo tomarlas en estas fiestas, ¿no? El mensaje que tenemos que tener en cuenta. Exactamente. También, como siempre, como todos los viernes, va a estar Juan Putini del IPIE, que vamos a estar hablando del último, conociéndonos mejor, que por lo menos de nuestra parte vamos a estar ofreciéndoles. Y aparte, esperemos, vamos a rogar esta vez que realmente llegue el Padre Aldo. Está llegando ahora a la mañana desde Neuquén y salía del avión y venía para acá, así que esperemos que esté, porque la verdad nos hemos divertido mucho con él. Maravilloso. Bien. Y bueno, también quiero agradecer, me hizo acordar Alejandrita, que gracias a la gente de Gourmet TDF tenemos el lujo de brindar estos 100 programas con
el mejor champán de la Argentina. ¡Epale! Sí, eso, Gourmet, ¿cómo te agradezco? Usted me dijo cómo se llamaba el champán ayer, me dijo un nombre así. Champán de boutique. Champán de boutique. No, no, o sea, eso es una cosa ya, una delicatez muy shake. Y digo, es lo menos que se merece los 100 programas y por todo lo que ustedes dan y nos acompañan en la mañana. Ricardito, por favor. No, no, le digo, porque mucha gente me comenta, está muy contenta. Bueno, la alegría para nosotros. Y la verdad que de parte mía, yo si hago todo esto, es nada más que mi forma de expresar mi cariño a todos mis compañeros de trabajo. Así es. Absolutamente. La verdad. Muchas gracias, Manu. La verdad, Manu se movió. No, Manu era el encargado del catering. Usted es el alma del grupo en ese sentido. Mucho, usted con los mimos y todas esas cuestiones es el alma del grupo. Así que realmente hay que destacarlo durante todo el año, ¿no? Exacto. Gracias. Pero vamos a agradecer también. Mire qué bella se me vino mi compañera. Vamos a agradecer realmente. Bueno, yo quiero especialmente a Ximena de XS Boutique, bueno, que todo el año me ha acompañado, me ha asesorado realmente con la ropa, con la vestimenta, de acuerdo a la altura, de acuerdo al, bueno, obviamente esas caderitas que por ahí uno tiene a veces, ¿viste? Que disimula más. No se nota. Bueno, sí, pero ahí. Ah. Así que quiero agradecer precisamente a XS Boutique desde San Martín 991, frente a la iglesia de Don Bosco. Sí, me está con estos vestidos así como este que estás viendo, azul, muy elegante realmente para una fiesta, para un egreso, que, bueno, está de todos los colores, tenés de gasa, estampados, bueno, realmente muy buenas propuestas para estas fiestas de fin de año, obviamente. Así que gracias, Ximena y a Candela, por todo el acompañamiento de este año. Realmente te has pasado, sos una gran persona. Bueno, le agradezco precisamente todo el asesoramiento. Y también, si hablamos de pelo y si hablamos de cabello y si hablamos de cuidados, hablamos de Technique, desde Fadul 40, a César y a Claudio, besotes enormes y gracias por cuidar mi cabello todo el año para este ciclo de esta mañana. Estás informado, muchas gracias. Y también sirve para los 100 programas, ¿eh? Claro, para la gente que sepa. Miriam, me estoy poniendo los lentes para poder mostrarlas, por favor. ¡Vamos! Hasta con los zapatos. ¡La mujer bella de Ushuaia! La arreglamos con los zapatitos. Que le pusimos un poquito de color en los zapatos. Porque hoy vinimos toda de negro. Venimos así también, muy elegante. Más madrina. Ella más fiesta de 15, yo más madrina. Es transparente, ¿ven? Tiene un básico abajo, un dress code. Básico, negrito, y tenemos una como una especie de, sí, también vestido, está hermoso, sobrevestido, Miriam. Está muy lindo, que es todo de que... Almas Gemelas de Loki 970. Ayer me reía porque llegó una cara nueva, ¿cómo puede ser? Porque está Analia, por supuesto, que ya le dije a Ana, mirá que el año que viene y que en el capaz que en el verano, sí, vos vení, que acá siempre vas a tener ropa para que te pongas, así que Analia, a Eli, a Mirna, a Nadia y se sumó Ana. A todas ellas, muchas gracias por estar siempre acompañándome. Me acompañaron todo el año y gracias porque ya están comprometidas conmigo y seguirán en todos los proyectos que le presentemos. Y la primera vez que vine a hacer el programa, la segunda, me peinó Roma Machado y hoy, para el último día también, me peinó Roma Machado para estas festilos. Sí, para Roma en estas festilos. Así que bueno, Roma, acá está. Muchísimas gracias. Me dijo, y mire, yo digo, ¿cómo duermo? Duermo sentada. No, me arreglé bastante bien. Así que Roma, un beso grande. Lo mejor para tu nuevo emprendimiento. Se vuelve a Buenos Aires y le va a ir fantástico. Sí, obviamente. Un beso a Roma. Un beso a todas estas festilos porque aparte Leo, por supuesto, nos mandó también, igual que Almas Gemelas, un regalo para compartir con ustedes. Así que el regalo de esta Festilos y de Almas Gemelas también es parte de lo que vamos a estar sorteando en el día de hoy. Esta Festilos, como siempre, en San Martín 143. Los quiero, muchas gracias. Maravilloso. Bueno, yo quiero agradecerle ahora si me saco los lentes. Sí, por favor. También a la gente. ¡Opa! Tiene que hacer el pasito, Manuel. La música. Pasito, pero maravillosa. Oye, oye. Bueno, gracias, Pato Pampa. Cuando elegí esta camisa para el día de hoy, me dijo, mirá que es muy jugada ese color. Me la pongo y qué. No diga nada. Tal cual, no, me la pongo y qué. Sí, señor. Merece los 100 programas, este colorcito. Bueno, muy bien, Manu. Yo lo aplaudo. La verdad que merece el festejo. Y sobre todo, un premio que tengo con los 100 programas es que el día de ayer mi nieta me dice, ¿me mandás un saludo? Ay, mi amor, ahí está el premio. Y yo le digo, ¿y por qué? Dice, porque yo te veo. Ay, qué linda. Mi vida, es tan bella. Más linda. Le besó Lidia Robles. Un beso con todo mi corazón, por favor. Gracias por mirar el programa y darme realmente la alegría saber que
Si te ven los nietos. Claro, es lo más lindo que puede haber, obviamente. Ajá. Así es. Chicos. Ay, ahora sí. Vamos a ver la ventana. Arranquemos por la nuestra ciudad a ver cómo está el clima hoy en este viernes. 99 programas de esta mañana, ¿estás informado? Ay, qué lindo. Ajá. Qué lindo. Ahora sí. Ay, mirá, y así vamos a terminar este último programa. Con esta ventana. Matecito de por medio. Qué lindo. Hoy voy a comer poco, Manu, ¿Qué? Y hoy no voy a comer mucha factura hoy porque tenemos... Tenemos después fiesta, ¿no? Mega, tenemos el ágape del programa. Exactamente. Estamos ahí. De toda la posibilidad de disfrutar un día inolvidable, porque realmente no todos los días se cumplen 100 años, y más aún con un programa que permite que la gente, llegado a este momento, nos demuestre su cariño de esta forma. Bueno, qué ganas de seguir haciéndolo. Claro, ¿sí? Qué bueno, Manu, qué bueno, espectacular. Ya, la verdad que sí, hoy es distinto, es como diferente hoy, ¿no? Se vive como yo dije, como sentimientos encontrados, porque estamos contentos y a la vez tristes, porque nos despedimos de este ciclo, ahora en este año 2016. Esperemos que el 2017 arranquemos. Así es. Bueno, arrancamos entonces. ¡Oh! ¡Opa! Ahí estamos con el primer globo de la noche. De tarde, mañana. Por eso, claro, yo me quedé porque Miriam me dijo, vino muy de noche, entonces me quedé como que estaba en la noche. Ah, no, ya está. Ahora estamos. Claro, vine elegante, ¿no? Este creo que debe ser el primer vestido del año, que me lo puse especialmente para los 99 programas. Sorprendidísimo, la verdad. Sí, es el primer vestido que uso, porque realmente siempre venimos tipo elegante sport o informal a la mañana, pero lo ameritaba la ocasión. Ayer 99, claro, hoy 100. Sí, por eso. Pero igualmente digo, para los 100 programas, lo que estaba comentando precisamente es que es el primer vestido que me puse. Así que bien ahí. Muy bien. Yo felicito. ¿Su esposa lo está viendo? Sí, obviamente. Bueno, sí. Mira, la verdad que felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias. Mucha suerte. Muy bien, vamos con el estado del tiempo. En esta mañana estás informado, vamos a conocer qué te tenés que poner para salir hoy a la calle. Estamos con este último programa. Mira, Manu. Qué bárbaro, vamos a tener que brindar la información por última vez. Después del día de ayer, no sé qué pueda venir, pero el sol era para broncearse. Así es, así es. Y yo dije, bueno, a ver qué vendrá en el día de hoy. Vamos con Ushuaia, Manu, ¿le parece? Arranquemos con Ushuaia. Ahí estamos, temperatura actual en nuestra ciudad. Está cálido el día de hoy, mire, nublado, pero 10 grados dos décimas la actual temperatura. La sensación térmica no se calcula. Ahí estamos. Visibilidad 30 grados a esta hora de la mañana. 30 kilómetros en la hora. La humedad relativa del ambiente 40%. La presión en hectopascales, ahí estamos. 975 decimal 8. Y el viento en dirección norte a 20 kilómetros en la hora. Ahí está. Con esa humedad, mira, esa presión warning, se viene la lluvia. Bueno, vamos para Tolwyn. Tolwyn soleado. Sí. Ideal para ir a pasear. Ajá. Cielo nublado, probabilidades de lluvias y llovinas, vientos moderados de direcciones variables. Mínima 9 grados, máxima 15 grados. Claro. Me voy para Tolwyn. ¿Se va para Tolwyn? No, todavía no estaría en condiciones de ir a Tolwyn. A ver. Quiero ver si me queda la. Me estoy tratando de hacer equilibrio con la. Hoy todo lo que se ponga le queda lindo. Gracias. Río Grande, parcialmente nublado. Temperatura 8 grados, la sensación térmica 6 grados, una décima. La visibilidad 30 kilómetros, la humedad relativa 83%, la presión en hectopascales 982 decimal 3, el viento en dirección oeste a 11 kilómetros en la hora. Y finalmente vamos a la base Marambio, que hoy, obviamente, le mandamos un beso y un saludo grande porque sabemos que nos ven todos los días, nos ven en la base Marambio. Exactamente, la escuela 38, Raúl Ricardo Alfonsín, también le mandamos un cariño grande a todos los docentes, los alumnos de allí que están, obviamente las familias que están ahí, ¿no? Bueno, entonces la temperatura en Marambio, con todo nuestro cariño en este último programa de 2016, temperatura 0.8 grados centígrados, sensación térmica menos 8.8 grados centígrados, visibilidad 15 kilómetros, humedad 95%, presión 956.4 hectopascales, viento del oeste a 44 kilómetros por hora. Señoras y señores, hemos compartido los datos del tiempo de toda la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Muy bien, y ahora seguimos con lo que destacan los diarios. Los diarios dicen muchas cosas del día de hoy y muchas noticias que serán tendencia desde el ámbito nacional y provincial. Así que te vas a entrar en esta mañana, estás informado de los principales títulos de tapa de los diarios nacionales. Vamos a comenzar con el diario Nación, como es habitualmente, destacando precisamente que hay títulos realmente muy relevantes. Rápidamente en este último programa voy a mencionar los chiquititos de arriba. Dice Milagro Salas, comenzó el juicio oral contra la líder de la Tupac Amaru, literatura de joven que leen y que escriben los sub-30 en la Argentina. Y Mystic Star Wars, como ya nos anticipó ayer, Patagonia Escurra, Ron One, vuelve a las fuentes del mito. Ahora muy bien.
También hablamos del fin de la semana. Esto ya lo dijo, ¿no? De la batalla. Ese no es chiquitito, pero es el fin de la batalla. La evacuación de Alepo es un drama. Ahora perfecto, sí. Vamos a los títulos de tapa del diario La Nación. Hablamos de empleo. Alerta que crece la precariedad y el riesgo laboral. Esto es del trabajo. Según la Universidad Católica Argentina, la desocupación en el tercer trimestre fue del 9,9% más alta que la que midió el INDEC. La justicia intervino una sociedad que maneja bienes de Cristina. Ajá. Lo decidió Bonadío en la causa a los Sauces por lavado de dinero y también designó veedores en empresas de Baez y López que pagan alquiler a los Kirchner. Perfecto. Y ahí, este déjemelo a mí que me gusta. Se lo dedico con todo cariño a mi hijo, a mi familia, que son, bueno, súper millonarios. Así que va. Y anoche no pude dormir hasta las 3 de la mañana porque había mucho festejo, ¿vio? Pero está bueno. No, impresionante. Sí, sí. Impresionante. Sí, sí. ¿Cómo? Vamos a subir la noticia entonces a la Libertadores con arriba, el alma. Arriba. Ahí estamos. Subiendo. Excelente. A la derrota del domingo ante Boca en un superclásico electrizante le siguió un trepidante jueves de revancha en Córdoba. River, bueno, jugará la próxima edición de la Copa Libertadores y gracias a su 4-3 de anoche sobre Rosario Central, un emotivo triunfo le permitió conquistar por primera vez la Copa Argentina y así clasificarse en el torneo continental. Lucas Alario con 3 goles fue clave en un partido definido a 15 minutos del cierre por Iván Alonso, que ingresó por Andrés D'Alessandro. Central estuvo 2 veces en ventaja. Pero bueno, ahí estamos con el triunfo de fulbo. River. Así que felicitaciones a todos los hinchas de River y obviamente gracias por no dejarme dormir. Así es. Bueno, seguimos desde el 2018. Dice, ampliarán las restricciones para entrar al centro en auto. Se extenderá la zona y el horario de veda. Ajá. Me extiendo en esta pequeña noticia porque nos puede tocar a nosotros. La prohibición de ingreso de autos al centro porteño que hoy rige entre Córdoba y Alem, Avenida de Mayo, Carlos Pellegrini, de 11 a 16, empezará a ampliarse en abril del 2018. Llegará por el norte hasta la Plaza San Martín y abarcará la zona de tribunales hasta parte de Montserrat y a mediados de 2019 se extenderá el horario de 9 a 18. El esquema se aprobó por ley y despertó críticas de los garajistas. Obviamente, imagínense, esto a la larga se va a tener que implementar también en la ciudad de Ushuaia, sí, porque como ya no hay dónde estacionarse, en el centro se va a tener que hacer este tipo de medidas. Perfecto. Encuentro de hermanos 52 años después. Esta es una noticia muy emotiva. Habla de los vínculos. La menor fue dada en adopción y su familia le perdió el rastro. Bueno, qué noticia linda para leer, ¿no? Y qué reencuentro después de 52 años. Impresionante. Qué lindo. Bueno, esta es una nota social que destaca también el diario La Nación. Y antes de Navidad. Exacto. Bueno, y dos chiquitas, chiquitas, pero son muy grandes, ¿eh? Dice, hablan de política. El número 2 de Maduro contra Macri lo acusó de cobarde y pidió que expulsen al embajador. Y bueno, y en deportes, obviamente Tevez en su laberinto duda entre irse a China o seguir en Boca. Bueno, si le ofrecen 40 millones de euros, ¿qué dice? Así es. Y vamos a ver. Sí, seguro. Muy bien, así pasaban los títulos del diario La Nación en su versión digital y continuamos con más diarios del ámbito nacional, buceando precisamente los principales títulos de tapa. Y estamos con Página 12. Mire, Manu, qué título de tapa que tenemos. Página 12, sí. Bueno, rápidamente, las dos de arriba chiquitas. River borracho felicidad con la Copa Argentina. Dije que soy la canciller y lo que vino fue el golpe de un policía. ¿Quién lo dice? Justamente la canciller venezolana que no puede ser. Y totalmente irreprochables de todo punto de vista por mujer, por diplomática y por latinoamericana, diría. Tremendo. Bueno, le digo el título de tapa de Página 12. Al comienzo de su primer juicio, Milagro acusó al gobernador Morales de mantenerla en la cárcel. Aseguró que es una represalia porque los negros no pudimos organizar, estudiar y prepararnos y ya no tuvimos que bajar la cabeza por nada en el mundo. Según sus palabras, le pido perdón a Morales por ser negra y colla, es lo que dijo Milagro Salas. En su título. Sí. Bueno, no hay nada más siniestro que aires acondicionados en malas manos. El presidente admitió que los cortes de luz y demostró la venta de aires acondicionados en mal estado. Bien, también hablamos, otro de los títulos importantes, cómo se dice offshore en alemán, Macri. La justicia, habla precisamente de investigar las sociedades denunciadas precisamente en el país, donde estaría involucrado el presidente de la Nación. Bueno, Bonadío en La Nación habla contra Cristina y Página 12 habla con pruebas de esto, porque son informes que vienen desde Alemania. Perfecto. Ahora sí. Ya estamos con los títulos de Página 12. Todo Página 12. Así pasaba la edición de Página 12, títulos principales de etapa del ámbito nacional y continuamos buceando más diarios de la provincia de Tierra del Fuego y nos vamos hacia el sureño, Río Grande. La nota más destacada dice, polémica autorización para un edificio de 42 metros de altura en Ushuaia. Uy, warning. A ver. Los concejales una vez más aprobaron un proyecto sin análisis técnico
previo y sin mayor discusión en comisión. Sí. Se trata de la autorización para construir un edificio de 42 metros de altura, lo cual está prohibido por el Código de Planeamiento Urbano. Uh-huh. El asunto fue votado a favor por el presidente del Consejo, Juan Carlos Pino, y acompañado por sus pares Gastón Ayala, Juan Manuel Romano y Tomás Bertotto. Habría que averiguar en qué lugar estaría este edificio, ¿no? Emplazado. Sabemos que no pueden ser más de 5 pisos, claro, por disposición. 42 metros es amplio, bueno. largo. Bien. Un caballo debió ser sacrificado en Ushuaia. Bueno, hablamos de que el miércoles el animal había caído a un barranco. Ajá. Y luego de casi 10 horas de intentos para salvarlo, un médico veterinario aconsejó sacrificarlo. Bueno, una triste noticia, esto desde el ámbito precisamente Ushuaia-Río Grande, ¿no? Vuelco de una ambulancia en Ushuaia, iba en una emergencia. El hecho se produjo ayer a las 18:25, en momentos que la ambulancia transitaba por la calle Cuánem a gran velocidad. Se dirigía a asistir a un menor que se había accidentado a bordo de un cuatriciclo en la calle Congreso Nacional al 800. Perfecto. ¿Y? Oposición a un picnic musical. Esto fue en el Parque Nacional. Atención, la Asociación de Profesionales en Turismo de Tierra del Fuego iniciaron una petición formal y convocan a las personas a firmarla a través de un change.org. Ya cuentan con 145 rúbricas. Indican que el evento afectará la vida silvestre del lugar, así que se oponen a este picnic musical. Exactamente, por el ruido que se produce, claro, que justamente en el momento que las aves vuelan. Están, momento que están, claro, anidando. Claro, exactamente. Bueno, bien, vamos a otro diario. Después le voy a comentar, sí, a ver, después que viene, algo está bien. Ahora le digo, a ver, sí, qué viene por el sureño. Espere que lo presento, lo presentamos, sí, sí, al otro, sí, diario que viene, que es el diario Provincia 23, que ya lo tenemos ahí preparadito para ver los principales títulos de etapa de este diario de la provincia de Tierra del Fuego, pero Río Grande. Dice Provincia 23, como es nuestra costumbre, los tres chiquitos de cabecera, Murray anunció nuevo equipamiento para la policía. La provincia tomó las previsiones sobre el éxodo vacacional provinciales y Miguel Ángel Aguirre fue condenado, sí, a 12 años de prisión por homicidio en Tolhuin. Ahora sí. Perfecto. Títulos de etapa del diario Provincia 23. Se aprobó con los votos del oficialismo y dos legisladores radicales. Hablamos del presupuesto 2017 por un monto de 22 mil millones. Sí. Se aprobó ayer el presupuesto. Se aprobó ayer este presupuesto provincial 2017 con los votos de los legisladores del Frente para la Victoria y los radicales Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende. Nos acompañó el radical Oscar Rubinos. No acompañó, perdón, porque está un poquito la letra ahí, el radical Oscar Rubinos, ni los representantes del Movimiento Popular Fueguino. Por unanimidad se abrió el tema del crédito en el Banco Provincial por el pago de aguinaldos y la creación del Laboratorio del Fin del Mundo, tema que charlaba ayer el ministro de Industria casualmente. El destino del endeudamiento por 150 millones de dólares, al igual que el presupuesto, también arrojó una votación de 10 a 5. Bueno, esto dio pie, obviamente, para la noticia del día que no aparece, sí, en ninguno de los diarios locales, que es que se va a pagar el aguinaldo. Ya se pagó encima. Claro, ya está depositado. Ahora, ¿usted se acuerda ayer lo que hicimos cuando estábamos comentando, ojalá que se pague? Estábamos haciendo votos ahí. Bueno, a todos los santos. Que le hicimos un pedido, sí, a San Expedito, sí, y a San Cayetano. Sí, yo dije a todos los santos igual. Parece Santa que Rita funciona. También. A Santa Rita también. Sí, ya sí, tenemos, sí, el gualicho. Mira. Tremendo. Bueno, La provincia cuenta con 123 nuevos policías, egresaron oficiales y agentes y también, sí, nuevas autoridades en el Colegio Médico Veterinario de Tierra del Fuego con una asamblea extraordinaria que llevaron a cabo en Tolhuin. Uh-huh. Seguimos con las dos últimas noticias del diario Provincia 23. Perfecto. Nuevas asesinato de Edgar Polanco. Justicia y policía buscan dar con el autor. Este hecho ocurrió en la madrugada del 6 de mayo de 2012. Y la coparticipación es una preocupación que tenemos los dos, dice el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, y destacó el diálogo mantenido con su par de Ushuaia, Walter Botta, en forma personal y la preocupación común por la deuda de coparticipación que se mantiene con el gobierno. Perfecto, así pasaban los títulos del diario Provincia 23 en su versión digital. Seguimos buceando más diarios, nos vamos hacia la ciudad de Ushuaia y tenemos el diario del fin del mundo. Ampliaron el ejido urbano de Tolhuin, dice, al cierre de las sesiones ordinarias de la legislatura, el legislador del Frente para la Victoria, Claudio Harrington, presentó sobre tablas la ley de ampliación del ejido urbano del municipio mediterráneo. El proyecto tuvo el acompañamiento del oficialismo y del radicalismo en pleno y la negativa del MAPO. Por otra parte, por mayoría resultaron aprobados el presupuesto, el plan de obras por 3.000 millones de pesos, las emergencias en salud, sí, infraestructura escolar y sanitaria, en tanto que por unanimidad aprobaron la creación de dos nuevos juzgados laborales, miren, la postergación de la entrada en vigencia del código contravencional, la creación del laboratorio del fin del mundo, que lo dijimos, y el crédito para el pago del medio aguinaldo. Claro, correcto.
Correcto. Por favor. Buenas noticias, ¿eh? Bertón ordenó que se pague el aguinaldo, bueno, ya lo vamos a ampliar, ajá, un poquito más. Tras la autorización legislativa, la gobernadora de la provincia estableció que se liquidaría inmediatamente el aguinaldo a los trabajadores de la Administración Pública Provincial en todos los escalafones, tras obtener la autorización legislativa para tomar un préstamo del BTF por 400 millones de pesos. Los haberes estarán depositados desde las 0 horas este viernes, uh-huh, 16 de diciembre, Día del Empleado Público. ¿Eh? Impresionante. Vamos a saludar a todos los empleados públicos. Efectivamente. Reunión Voto Melella, encuentro informal y piquetes y protestas en Santa Cruz preocupan a fueguinos por el éxodo vacacional. Esto siempre pasa, siempre pasa. El año pasado pasó lo mismo. Bueno, así que atentos con esto. Lástima que, bueno, no vamos a informarlos porque esta es una nota que hay que tenerla bien fresca. Exacto, exacto. Bueno. Hablamos también de la agenda deportiva, el Seven del Fin del Mundo y la competencia en vela, lo destacado. La 30ª edición del Seven del Fin del Mundo de rugby, las definiciones de la Challenger de fútbol en 3 segmentos de los empleados públicos y el certamen de Ushuaia Paddle son algunas de las actividades previstas para este fin de semana, en lo que hace agenda deportiva. ¿No? Y la otra foto de tapa muestra a los 3 heridos al volcar una ambulancia en la esquina de Cuani y Cupanaca por el violento accidente vial que se produjo el jueves a las 18:25, como ya lo decimos, en donde el médico y 2 enfermeros debieron ser trasladados al hospital tras la colisión. Impresionante. Bueno, así que de esta manera hemos culminado, por lo menos con el diario El Fin del Mundo, que menciona que se va, que todas las gestiones que se pague el aguinaldo, ¿no? Exactamente, así pasaban los títulos del diario del Fin del Mundo y nos vamos a recibir a Reporte Austral, que nos acompaña en esta mañana, estás informado. Reporte Austral también es un portal de nuestra ciudad, de Ushuaia, y nos destaca algunos títulos, como por ejemplo... Por ejemplo, dice Bertone, ordenó el inmediato pago del aguinaldo y se deposita esta noche. O sea que ya hoy, en realidad, ya se retira ayer. Porque es 0 horas del día de hoy. Y ya se pagó. Bueno, por lo cual, bueno, muchas gracias, señora gobernadora. La verdad, la enorme alegría que ha traído a todos los empleados estatales en su día es realmente digno de destacarse. ¿Eh? Perfecto. ¿Qué más tenemos de título? El intendente y los concejales ratificaron la defensa de la autonomía municipal. El intendente se reunió con 7 ediles para compartir la preocupación por el futuro y los recursos municipales para la información sobre una declaración de certeza que habría presentado la provincia ante la justicia en torno al impuesto inmobiliario, nada más ni nada menos, en la ciudad de Ushuaia. Tenemos más títulos. Boquiquio espera que el intendente vete la excepción aprobada por mayoría. Hablamos del ECOS. El concejal de ECOS votó en contra de la excepción que permite a una empresa construir un edificio de 14 pisos en el centro de Ushuaia. Propuso rediscutir el código de planeamiento urbano y que los proyectos particulares se adapten a la ciudad. 14 pisos. El problema de los 14 pisos no es solo que es muy grande, sino sabe la cantidad de agua que consume. Es, por eso es. Bueno, ahora tenemos la ley de aguas igual, así que pero se va a regular así. Y bueno, por ahí quizás hay que ver. Hay bueno, que ver, Gallo bueno. Dice, este presupuesto ordena y permite proyectarnos de mejor manera. ¿Quién lo dice? El secretario de Economía de la Municipalidad, Lucas Gallo, que actualizó que es fundamental que el Consejo Deliberante haya aprobado la herramienta del presupuesto para poder ejecutar la política pública que tenemos prevista para el año que viene. Perfecto. Regularización del barrio latinoamericano y 30 familias ya tienen su lote. Un emotivo acto, el intendente Walter Boto junto al jefe de gabinete Oscar Souto y la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial Teresa Fernández hicieron efectiva la regularización de la tierra a los vecinos del barrio latinoamericano. Tierra del Fuego y Rusia buscan establecer lazos comerciales. Qué importante. El ministro de Gobierno y Justicia, José Luis Álvarez, y la subsecretaría de Relaciones Internacionales, María Cecilia Fiocchi, mantuvieron un encuentro protocolar con el embajador de la Federación Rusa en Argentina, Víctor Coronelli. Sabemos que ya acá en Ushuaia, desde hace varios años, está la Casa Rusa, ¿eh? Claro, ahí está, estableciendo lazos importantes. Nuestro amigo Eugenio, desde acá, un abrazo grande, que él justamente, de alguna forma, hace lo posible para que la amistad ruso-fueguina así es, sea cada vez más grande y dé cada vez más frutos, ¿eh? Bueno, hoy tenemos unas asistentes de producción realmente. Vamos unas a destacar. Bellezas. Unas bellezas. ¿Podemos mostrarlas? A ver, mostremos a las chicas. A ver, ahí está. A ver. Miren después, lo que... Después. Vamos a las farmacias de turno en nuestra ciudad, en la provincia de Tierra del Fuego. Conocemos precisamente este servicio tan importante para aquella dolencia. ¿Al qué regalito? ¿O por qué no también algún esmalte, alguna cosita para la cosita dama? Lina, para la dama, coqueta. Obviamente. Si hay hasta perfume para el caballero. Sí, para todo, obviamente. Está de turno la farmacia del Solier en Ushuaia, que queda en Transporte Villarino 474, teléfono 02901-431761 o 425221. Bien, vamos con la farmacia de Tolwin, farmacia Tolwin, ubicada en Lucas Bridge 245, teléfono 02901-492036. Y en la ciudad de Río Grande está de turno en la farmacia del Sur,
que está en 20 de junio 793, teléfono 02964-425691. Perfecto. Farmacias de turno, bueno, ya pasaron, ¿no? En este segmento tan importante, de esta mañana estás informado y obviamente ya tenemos que irnos al corte y las vías de comunicación. Obviamente, y ahora. Hoy es viernes 99 y 100 hoy. Exactamente. Y 100 hoy. Así que agárrense, les vamos a dar tiempo para que agarren una virome, para que se acuerden que tienen que mandar el celular, si no mandaron su mensajito. Sí, vamos a mostrar igual los premios. Porque vamos a mostrar, hoy tenemos muchísimos hoy premios y yo recuerdo, hasta las 11 de producción pueden participar. Perfecto. Hasta las 11. No sé lo que es. Okay. Exactamente, sí. Solamente pueden mandar su mensajito hasta las 11 para participar, miren, de todos estos premios de Electromusic, el microondas, el super microondas de Renacer. Qué hermoso. El parlante para el estéreo, para celular. Fíjese, eso que está al medio, de color violeta, medio oscurito, ¿sabe qué cosa es? No, cuénteme. Es una lámpara de sal que ha donado Madre Tierra y que en el día de hoy va a hablar de todos los beneficios de la sal del Himalaya. Mire, dentro de los cuales está esta lamparita de sal. Que uno si la pone, por ejemplo, en su mesa de noche, ¿qué es lo que hace este maravilloso elemento de la naturaleza? Le genera un microclima en donde uno le mata a todos los bichos, las bacterias, los hongos. ¡No me diga! Y encima le ioniza el ambiente para que usted tenga un sueño profundo. Me voy a comprar 5 de esos, más o menos. Así que bueno, y digo, por favor. Y, sí, y lo sorteamos en el programa número 100. En la zona que yo estoy, hay auto, ruido, y con eso ya me garantiza que duermo bien. Le garantizo. Le voy a preguntar a Gustavo cuando venga ahora, entonces. ¿Cómo la consigo? Hoy va a estar hablando justamente de los beneficios. ¿Cómo? Bueno, rápidamente va a poner en WhatsApp, en el 1555-4665, nombre y tres últimos números del documento. Perfecto, vamos a conocer las vías de comunicación. En esta mañana estás informado, último programa, 100 programas cumplidos, gente linda. Y muchas gracias, no nos vamos a cansar de decirlo en todo el programa. Gracias por acompañarnos y siempre estar del otro lado haciéndonos el aguante. Nuestras vías de comunicación. Vamos con nuestra página web, www.canal11ushuaia.com.ar, donde nos ves de todo el mundo. Ahí está. Todo el mundo, realmente. Todo el mundo, porque sí. En este momento nos están viendo, por ejemplo, de 5 países seguro. A ver. 3 de Latinoamérica, 2 de Europa, porque viste esta cuestión horaria. Claro, usted tiene familia distribuida por todos lados también, igual. Sí, aparte, ¿no? Eso. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos? www.canal11ushuaia.com.ar. Muy bien. También tenemos el Twitter. El Twitter en 140 caracteres, ¿no? @mcanal11. Hoy puede hacer ya sus saluditos a quien quiera y sobre todo si es a nosotros, cumplimos el programa número 100. Exactamente. Nuestro mail mcanal11@gmail.com. También sugerencias, saludos, 100 programas. ¿Y cómo viviste este año con nosotros? ¿Cómo lo compartiste? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Cuál es la entrevista que más te gustó? ¿Cuál fue la...? Todo. Lo que quieras comentar lo puedes hacer a través del mail. Ya está. Así. Y por Facebook, le recuerdo a la gente, si usted cree que se perdió el programa número 100, no. Tampoco. Todo este programa queda después grabado justamente en nuestro archivo. Y en Facebook figura el link y la forma de llegar a estos programas que quedan guardados en nuestro archivo de canal. Y lo más importante, vamos a reiterar el número de WhatsApp de sorteos, 3 últimos números del DNI y por supuesto el nombre para participar de todos los premios que ya te comentamos. Solo por este año estamos a permitir, por el programa número 100, que traiga su el DNI, DNI viejo, verdecito. DNI viejo. El año que viene no aceptamos ningún que gane nadie que no tenga su DNI digital. Muy bien. Y perfecto. Tiene que hacerlo, nombre y tres últimos número del documento al 1555-4665. Ahora, si no lo anotó, bueno. Lento. Espere, el próximo lo que. Y con esto nos vamos a una pausa. Estamos disfrutando los 100 programas. Ya cerrando esta edición de ciclo 2016. Gente linda, que ves que hay muchas sorpresas, ¿eh? Se vayan. Waste time with the masterpiece. You should be.
but you're moving so carefully. Let's start living dangerously.